Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras caris logum. Parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras caris Angelus Domini nuntiavit Mariae. Et concepit Spiritus Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ansila Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Rei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Dios mio, ven in mio auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus. In hoc sacro iunio,
quos quadragenario. Scrutator meco Deum, infirmatus es virium, altere versis exhibe, remissionis gratia. Multum quidem peccabimus, sed parce confitentibus. Ad laudem tui nominis, confirme delam languidi. Si corpus extra conteri, dona per abstinentia. Iejune tot mens sobriam, alabe prorsus criminum. Per esta beata Trinita, concede simplex unitas, ut fructuosas in tuis, iae uniorum unera. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Yeshua, 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 Yeshua. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños.
no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Yeshua, Yeshua, Yeshua. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Yeshua, Yeshua. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Moisés y Elías hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera, se relajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Moisés y Elías hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén.
Os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues dice en la Escritura, en el tiempo propicio te escuché y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no acercar en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Scapulis suis, opum brabit tibi. Scapulis suis, opum brabit tibi. Et supenis eius sperabi. Opum brabit tibi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Scapoli suis, opum brabit tibi. Missionem quam pedis Deus, dimidit exeritis, donec mortuis resurgat, filius hominis. Magnifica. Anima mea Domino, et exultavit spiritus meus. In Deo salutar in meo. Quia respexit humilitate mansile sui. Exerim ex hoc beata medicent omnes generationi. Quia fecit mi magna qui potens est, in sanctum nomen eius. Et misericordia eius a progenie in progenie. Dimentibus eius. Feci potentiam in brachio suo. Dispersi superbos mente corde sui. Depo sui potentes de se. Exaltavit humildes. Exuriente simple ponis. Et dimites dimisit in anes. Susemit Israel mueus. Recordatus misericordiae suae. Sic ut locutus est patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio,
nunca et sempre. Et in saecula saeculorum. Bendigamos al Señor, solícito y providente para con todos los hombres, e invoquémosle diciendo: Kyrie eleison. Señor, fuente de todo bien y origen de toda verdad, llena con tus dones a todos los obispos, y conserva en la doctrina de los apóstoles a los fieles que les han sido confiados. Que aquellos que se nutren con el mismo pan de vida vivan unidos en la caridad, para que todos seamos uno en el cuerpo de tu Hijo. Que nos despojemos de nuestra vieja condición humana y de sus obras, y nos renovemos a imagen de Cristo tu Hijo. Concede a tu pueblo que por la penitencia obtenga el perdón de sus pecados y tenga parte en los méritos de Jesucristo. Haz que nuestros hermanos difuntos puedan alabarte eternamente en el cielo y que nosotros esperemos confiadamente unirnos a ellos en tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Domina.
Parce.
Thank you.